Vamos a buscar a alguien de tu contacto ahí. Tú tienes un micrófono, lo tienes ahí al lado. Okay. Yo te voy a pedir que, por favor, llames a uno de tus amigos o amigas. Ay, padre. Le vamos, que ella no sepa, o él, que no sepa, que... ¿Qué fue? Quiera. No, no, dale, dale, estoy preocupando, a ver. Primero elijamos un contacto. Que tenga confianza tú, que te atienda el teléfono. Que no se vaya a decir. Que no tenía que no se te esconda en este momento. Ok. Ok. Tenemos a alguien. ¿Ya lo tienes pensado? Yo creo que sí. Lo vas a poner. Es que no se da cuenta si no tiene amigo. Lo vamos a poner en altavoz. Ajá. Lo vamos a poner en altavoz. Y tú tienes que llevar una conversación coherente con ese o esa. ¿Es ese o es esa? No sé todavía. Espérate. Sigue explicando. Según lo que él va a coger. Según la dinámica. Eso es según el mapa de la pedra. Exacto. Okay. Entonces vas a tener que llevar una conversación coherente con esa persona en donde vas a emplear 20 palabras que yo te iré sacando de aquí. Loco, qué fuerte está esto. Tú lo vas a ir llevar la conversación. De acuerdo. Hay un tiempo que te lo vamos a cronometrar. Son 2 minutos. Si lo haces en menos de 2 minutos, tienes un comodín para el juego final, o si lo haces por encima de los 2 minutos, entonces el comodín ya lo pierdes. Okay. Te puedes ganar este comodín. ¿A quién vamos a llamar? Guay. Vamos a ver, entonces, ¿qué hago? Yo le pego el micrófono. Exacto, y lo saluda tal cual. ¿A quién vamos a llamar? Estoy llamando a un amigo, se llama Roberto. ¿Qué hace Roberto? Súbelo. Él trabaja en una tienda por departamento. Yeah. ¿Aló? Sí. Dime, gordo. ¿En qué te puedo hacer útil? Oye, una cosa, ¿ustedes tienen maleta ya? Maleta de tamaño, ¿tú tienes algo pequeño? Bueno, estoy buscando algo negro, básicamente. ¿Pero pequeño o grande? No te pongas celoso, he estado viendo otras tiendas también. Fue por un picoteo que me cayó en diciembre en Estados Unidos. Un ñame que me llamó de Nueva York, que quiere un show. Y entonces... Ya tú sabes, hasta gallina estoy yo sacrificando para que ese show se dé. Todo por los bebés míos, que tengo que darle comida. Así mismo, gracias, gracias. ¿Y qué hago yo con esa palabra de Dios? Mira, pero no te apures, voy a viajar, pero no le voy a pegar el cuerno a Paola. Lo que quiero saber es si son maletas pequeñas o grandes. Tigre, oye, deja el bufeo. Espérate, que estoy medio caliente porque estaba tomando un vinito ahora. Ya me di cuenta. Y ayer estaba en el gimnasio y me duele una batata. Entonces salí de ahí y me comí un cerdo y ahora estoy podrido. Aguanta, que me va a dar un mareo. Mira, ese puerco, que ese sí estaba bueno el puerco, estaba bueno el puerco. Bueno, yo tuve que ir a mi casa, yo me voy a mi casa en bola, porque yo no puedo manejar. Oye, pues machete entonces. Pero no sea fresco y óyeme. Sí. Que tú sabes que me estoy quedando calvo. No, ya, te voy a terminar el cuento entonces, ¿está bien? Bueno, ¿y qué hago ahora? Ok, Roberto, estoy en un programa de televisión. Me dijeron que llame a alguien y utilice una conversación donde use 20 palabras. Y aquí te usé todas las palabras que me sacaron aquí en unos carteles. Desde que no estoy borracho ni nada. Dile hola, Aguiló. Ay, qué bueno. Después te llamo y hablamos. Gracias, Roberto, gracias. Ya lo saben, ¿en qué tiempo lo hizo producciones? En 2 minutos lo logró, tienes el comodín. Te puede favorecer entonces cuando juguemos a la bola mojada. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más este contenido especial de la Mesa y el Vacilón.